Una insuficiencia renal le provocó la muerte a Pablo Aguilera. Tenía 83 años y murió en el rancho de Juan Gabriel, en el que vivió durante 20 años. Sus restos llegaron por carretera hasta esta funeraria en Ciudad Juárez, donde vive la mayoría de sus hijos, para que sus familiares y amigos pudieran darle el último adiós. El riñón le empezó a fallar, le iban a hacer un procedimiento y no alcanzaron a hacerle el procedimiento y se quedó dormido. De los 6 hijos del fallecido cantautor mexicano, el único que asistió al velorio fue el menor, Joao Aguilera. Fue un gran apoyo para mí. Sentí que perdí a mi papá otra vez. Es duro verlo en donde está en la caja. De los hijos de Alberto, pues nomás Joao. Es el único que ha estado muy cerca. Es el único que le ha demostrado amor y cariño a su tío. Pablo Aguilera murió distanciado de su sobrino Iván Aguilera, el heredero universal de Juan Gabriel, quien a través del entonces albacea el abogado Guillermo Pous demandó para reclamar el rancho. Esto nos dijo el hermano del Divo de Juárez del pleito legal. No lo esperaba, encontraba todo lo contrario, pero ya me tocó vivir esta situación y la estoy soportando. Joao, visiblemente afectado por la muerte de su tío, remembró las conversaciones que mantenían, que tanto le recordaban a su padre. Igual de sabio, tenía una elegancia con sus palabras. Él también cantaba, tenía sus discos. Esta corona fue retirada de la funeraria. Llegó de parte de Jesús Salas, el ex representante de Juan Gabriel y hermano de Laura Salas, quien fue la mano derecha del cantautor y cuidó de Iván Aguilera y de 3 de sus hermanos. Porque no sentí que fuera algo sincero, la verdad. Yo no he hablado con él, yo no recibí la corona y espero que él trata de hacer lo mejor que puede hacer para la familia y demostrar que nos apoya. Gracias a la prueba genética que Pablo Aguilera ofreció, Joao y su hermano Luis Alberto Aguilera pudieron probarle al mundo que eran hijos biológicos de Juan Gabriel. Una investigación exclusiva de Primer Impacto que tomó casi 2 años. En el rancho de Juan Gabriel, en Parácuaro, la ausencia de su hermano mayor ya se siente y sus vecinos lamentan su muerte. Son gente muy trabajadora. Ahorita yo pienso que ya la generación de ellos se acabó, pues quedaba nada más Pablo, ¿va? Pues en estos momentos ya están los restos de Pablo Aguilera en este lugar que va a descansar todos los familiares, todos los amigos. Estaban cantando de pronto la canción de Amor Eterno. Su hija nos informó que está un poco preocupada por lo que va a suceder con el rancho donde vivía Pablo Aguilera, que se sabe que, bueno, Iván Aguilera estaba reclamándolo y ahora van a tener que reunirse para platicar entre los hermanos qué es lo que va a pasar. Nosotros les mantendremos informados, pero bueno, que descanse en paz el querido don Pablo Aguilera. Regresamos con ustedes. Así es, y nuestras condolencias para su hija Silvia, su sobrino Joe y para el resto de los familiares de Pablo Aguilera. Muchas gracias, Inés, por ese informe.